Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo simular un PLC mediante el programa Delta ISP Soft y el software de comunicación CONGR. Lo primero que tenemos que hacer es configurar el driver de comunicación. Para eso abrimos el CONGR, el cual se va a abrir aquí en segundo plano. Damos doble clic. Aquí añadimos un nuevo driver de comunicación. Aquí le dejamos el nombre de driver por default. Cambiamos aquí el tipo de conexión a DBP Simulator y le damos OK. Dice que ya hay un DBP Simulator que hay en la lista. Si quiero añadir otro más, le pongo que sí. En este caso, pues lo voy a eliminar este primero. Ahora sí, vamos a añadir otro. Y DBP Simulator, driver igual, OK. Aquí me va a aparecer la descripción del driver, que es un DBP Simulator, y el status está detenido. Para ponerlo en modo start, presionamos start. Aquí nuestro driver ya está funcionando, ahora le damos minimizar. Nos cambiamos el programa Delta ISP Soft. Aquí abrimos uno nuevo. Lo dejamos, ponemos en nombre del proyecto, donde lo guardar. Y el tipo de PLC le dejamos, recomiendo que pongan en el SS2 en este caso, ¿no? Okay. Aquí pues ya me aparece el entorno de programación, la ventana de proyecto. Para agregar un programa nuevo, damos clic derecho en programas, POU, nuevo program 0. Le cambiamos el nuevo programa si queremos. Si no, lo dejamos así. Aquí el tipo de lenguaje que vamos a usar es lenguaje escalera, ¿vale? Okay. Aquí comenzamos a programar, agregamos un contacto, una bobina. Aquí las entradas físicas de nuestro PLC van a ser llamadas X. En este caso sería la primera, X0. Y las salidas son llamadas 10. Ahora, para simular este programa, lo primero que tenemos que hacer es compilar el programa, compilarlo, marca que no hay ningún error, configurar la comunicación. Nos venimos aquí a herramientas, communication settings, seleccionamos el driver 1, que es el mismo driver que configuramos anteriormente en el programa CONGR. Damos OK. Aquí nos aparece que puede haber una pequeña variación entre el modelo del simulador y nuestro modelo de PLC, pero para este caso no importa, le damos a aceptar. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es poner nuestro PLC en modo online. Para eso nos venimos a esta barra de aquí arriba, es este icono, le damos clic. Podemos poner el programa de PLC. Va a descargar el programa, ya lo descargó. Tenemos que habilitar para poder configurar las entradas físicas. Damos clic a este icono, set MPU X on off, habilitado. Y lo siguiente, le damos en este. Ya está nuestro programa corriendo. Aquí, si se dan cuenta, en la barra de este. Ahora, para forzar una entrada, clic derecho, set down, ya me pone en on también la salida y que se ahora lo apago y se apaga también. Bueno, este fue un ejemplo de cómo simular un PLC mediante Delta ISP Soft y CONGR.